Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Vamos a ver en esta video 7 maneras de decir adiós o despedirse en francés. 7 maneras. Vamos a empezar, claro, con la expresión más común. Se trata de au revoir. Au revoir viene del verbo voir, que significa ver en español. Revoir significa ver de nuevo. Así que es una expresión que se usa para expresar el deseo de ver de nuevo la persona más tarde o otro día. Au revoir. Au revoir tiene diferentes pronunciaciones. Se puede decir, como acabo de decirlo, au revoir. Otros lo pueden pronunciar o revoir, enfatizando un poco más esta parte del verbo re. Y también el sonido o puede ser diferente, ya que se puede decir au revoir o au revoir. A, o. Au revoir. Au revoir. Ok? Así que 3 maneras de decirlo para decir adiós en español. Vamos a ver la segunda manera de decir las cosas. Es una manera coloquial. Salut. Bueno, saben que salut significa hola, pero también se usa para despedirse, pero no de manera formal. Con los amigos, con la familia, con los colegas, las personas que sí conocen. Salut. Allez, salut. La tercera manera que vamos a ver ahora es adieu. Adieu es igual que la palabra español adiós, ya que Dieu significa Dios. Pero no se usa exactamente de manera igual. Bueno, sí, en el sur de Francia, adieu significa adiós. En el norte, adieu significa adiós para siempre. Es decir, que no nos queremos ver de nuevo. Se puede usar, por ejemplo, con las personas, pero también con las cosas. Si alguien le robó su bicicleta, puede decir adieu ma bicicleta, porque nunca la va a ver de nuevo. O también pueden hacer broma y decir a alguien adieu, sabiendo claro que la va a ver de nuevo, pero es una manera divertida de despedirse. Adieu. La cuarta manera que podemos ver es una palabra italiana que se usa bastante de manera coloquial también en francés. Ciao. Se dice ciao, y ciao se puede escribir de esta manera. Esta ortografía la va a encontrar en los diccionarios, ya que la pronunciamos así, con una T-C-H-A-O. Así que pueden usar ambas maneras de escribirlo. Ciao, la manera italiana, o la manera francesa. Allez, ciao. La quinta manera es una contracción. Se dice a plus, es la contracción de la expresión a plus tard. A plus tard significa hasta más tarde, pero la contracción es a plus y en ese caso se pronuncia aquí la S final. A plus. Es una manera coloquial, así que no se van a usar en una conversación formal, pero con los amigos sí. La sexta manera es una expresión marinera, podríamos decir bon vent, ya que vent significa viento. Y esta expresión tiene dos significados opuestos. Puede significar algo educado y positivo, bon vent, algo como buen viaje, significa que el viento te acompañe, sea contigo, bon vent. Pero también se puede usar de manera un poco más grosera, significando menos mal, ya que estamos contentos que finalmente la persona se vaya. Así discretamente vamos a decir bon vent. La séptima manera es desear un buen algo a la persona. Un buen algo puede ser un buen día, una buena tarde, buena noche, etc. En francés, por ejemplo, a principio de día vamos a decir bonne journée. Bonne journée significa que deseamos que la persona pase un buen día. Bonne journée es una manera también de despedirse. Se puede decir bon après-midi en la tarde, bonne soirée el atardecer alrededor de las 6 de la tarde, bonne nuit de noche. Y estas expresiones se pueden combinar con las otras como au revoir o salut. Así que pueden decir au revoir et bonne journée. O salut et bon après-midi. Así que en este video hemos visto las expresiones siguientes. Au revoir. Salut. Adieu. Ciao. A plus.
bon vent, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Así que ahora, bueno, saben comment despedirse en français. C'est fini, alors au revoir, salut, adieu, ciao, et surtout, bon français.